Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. Aa, gelin eyle tez günde ayırdı felek eyle. Tras aplicar la BB Cream por el rostro para unificar el tono, procederemos a aplicar una prebase para los ojos. La aplicaremos por todo el contorno de ojos. Utilizaremos una sombra en tono muy claro con destellos para iluminar todo el párpado móvil y fijo, y lo aplicaremos con una brocha de pelo suelto. Cogeremos un eyeliner negro en gel y con un pincel de precisión trazaremos la línea del delineado. Tener en cuenta que tiene que tener la misma forma que nuestro ojo y no que nuestras cejas. Y desde el final de nuestra línea de agua inferior, juntaremos el delineado con el rabillo de encima. Ahora cogeremos una sombra azul y con un pincel tipo boli, rellenaremos el tercio exterior de nuestro ojo. Cogeremos una sombra blanca o un pigmento que sea preferiblemente nacarado y que pigmente muy bien, y con él pues iluminaremos todo el lagrimal y el nacimiento del ojo. Tomaremos el color que queremos que sea el protagonista del look, en este caso es un cobre dorado, y lo aplicaremos entre el primer color, que es este azul oscuro, y el blanco del lagrimal. Lo difuminaremos bien para que no se vean cortes ni se sepa dónde empieza un color y dónde acaba el otro. Perfeccionaremos la línea del delineado inferior y superior, ya que con las sombras que hemos puesto puede ser que haya perdido un poco de potencia. Y ahora sí, delinearemos todo el párpado móvil a ras de las pestañas. Podéis poner el grosor que queráis. Yo lo he puesto, medio fino. Rellenaremos la línea del agua superior e inferior con un color negro intenso. Y con el mismo color blanco nacarado del lagrimal, trazaremos una línea por debajo del rabillo del delineado. Y la enmarcaremos otra vez con el gel eyeliner negro por debajo. Perfeccionaremos todos los trazos y rellenaremos y peinaremos las cejas. Podemos poner un poco de purpurina para que sea todavía más especial. En este caso he elegido purpurina naranja. Repasaremos la zona del lagrimal, ya que posiblemente hayan podido caer restos de otras sombras o haya podido perder un poco de intensidad. Tener en cuenta que los looks árabes siempre centran esa zona en la iluminación y en colores muy claros para que destaque por encima de todo.
Tendremos pestañas postizas y por fin podemos empezar a aplicar la base por el rostro. Podéis utilizar el método habitual, o una esponja o una brocha. Matificaremos el rostro para que no se vean brillos y para que toda la atención se centre en los ojos. Después aplicaremos un poquito de iluminador por el arco de la ceja y por encima de los pómulos y también un poco por el hueso de la nariz. Contornearemos el rostro para que se vea un poquito más fino y más definido. Los looks árabes tienden a resaltar la feminidad y por ello siempre ponen especial atención en la zona de los labios. Es importante que queden carnosos y brillantes. Los delinearemos y los rellenaremos con un color que no sea muy fuerte, pero que tampoco pase desapercibido. Después aplicaremos el mismo iluminador del rostro por el centro de los labios para que parezcan todavía más carnosos y con un delineador más oscuro marcaremos las comisuras. Así dará una ilusión óptica de que son más carnosos de lo que son en el centro. Gittiğin yer bana olaydı, yattığın.